aspecto simbólico. No es una tarea fácil. Tenemos una ciudad con una geografía compleja, emplazada en un entorno natural que requiere considerar su vulnerabilidad hídrica como una premisa para un desarrollo integral. En lo que respecta al contexto de nuestro país, nos enfrentamos a una situación económica difícil. Esto es particularmente relevante ya que somos un municipio con recursos propios muy acotados, lo que determina una alta dependencia de financiamiento nacional o provincial para las obras necesarias e importantes grandes de la ciudad. Pero aún con dificultades nos hemos puesto en marcha. Miraremos el día de ayer solo para identificar los errores y corregir aquello que sea necesario. No será para echar culpas o poner excusas. Sin dudas, también lo haremos para continuar con todo lo bueno que se ha hecho, con aquellas verdaderas políticas públicas que merecen ser sostenidas en el tiempo o ampliar sus alcances y beneficios. Se trata de pensar las soluciones e idear las respuestas juntos, estando al lado de los vecinos, escuchando, dando la cara, tomando nota de las demandas y haciendo lo posible para solucionar problemas. Caminar hacia un modelo de gestión de cercanía que facilite respuestas rápidas, un trabajo transversal entre las áreas de gobierno en pos de la atención efectiva de las necesidades y problemas. En los próximos días estaremos cumpliendo nuestros primeros 100 días de gobierno. Es un momento propicio para poner a consideración lo transcurrido en este periodo, como parte de un modo de trabajo que pretendemos continuar a partir de los lineamientos de nuestro plan de gobierno para el 2024 y el resto de nuestro periodo de gestión hasta el 2027. Asumimos la responsabilidad de gobernar la ciudad de Santa Fe en un escenario marcado por múltiples condicionantes. Como ejemplo de ello, un informe de Sindicatura Municipal de noviembre del 2023, el cual daba cuenta de depósitos vacíos o parcialmente desabastecidos en áreas claves como electromecánica, vialidad y construcciones. Nos encontramos con edificios públicos deteriorados, problemas de mantenimiento en desagües pluviales y en las estaciones de bombeo, plazas y parques públicos en estado de abandono, gran cantidad de basurales a cielo abierto, pastos descuidados en toda la ciudad, iluminación de las calles con graves problemas y pavimentos con gran deterioro. Con el transcurso de los días surgieron otros frentes que reclamaban nuestra atención. Espacios recreativos como el Parque del Sur, sectores de playa y lindante a la laguna que no habían sido atendidos en muchos meses. El caso de los camalotales en el riacho Santa Fe y la laguna Setúbal o los repollitos en el lago del Parque del Sur. En resumen, encontramos una ciudad sucia, desordenada, abandonada, desprolija y oscura. Y como si esto fuera poco, nuestros equipos técnicos nos plantearon un frente hídrico complicado en el corto plazo, debido a la combinación de probables lluvias torrenciales y crecida de los ríos que nos circunda. No fueron días fáciles para nadie. Con este escenario iniciamos nuestro trabajo el 11 de diciembre con 4 ejes de acción ordenadores para el primer trimestre de gestión. El eje 1 fue activar el municipio en todas sus dimensiones y generar nuevos vínculos. El eje 2, vivir las fiestas en paz y un operativo verano en la ciudad. El eje 3, era respuesta rápida y estar preparado ante la emergencia hídrica. Y el eje 4, orden y control en el espacio público. Voy a describir brevemente cada uno de ellos y las principales acciones concretadas.
El eje 1, activar el municipio en todas sus dimensiones y generar nuevos vínculos. Esto implicó realizar ajustes y actualizaciones al sistema de atención ciudadana a través de la línea 0800 para atender a una mejora en la solución de los reclamos de los vecinos. Volvimos a instalar este canal prioritario como principal vía de contacto con la ciudadanía, algo que se había discontinuado durante los últimos meses del 2023. Esto se evidenció en la recepción de 7.500 llamados más que en el último trimestre del año anterior. En 3 meses de gestión, no solo hemos resuelto satisfactoriamente una importante cantidad de reclamos recibidos, sino que este indicador se encuentra ascendiendo positivamente mes a mes. Asimismo, se articuló este sistema con un dispositivo nuevo de respuesta rápida, creado especialmente para permitir una mejor coordinación y atención a los problemas detectados. Se presentó el presupuesto 2024 con la correspondiente ordenanza tributaria, un presupuesto equilibrado que demuestra los objetivos que planeamos para este año: ser un Estado que no gaste más de lo que ingresa. Se organizaron rápidamente los dispositivos necesarios para el desarrollo de las actividades de los jardines municipales, las colonias de vacaciones para niños y adultos mayores con número récord de inscriptos, así como la amplia propuesta formativa para emprendedores, tanto en el marco de la economía social como en el ámbito de capital activa. Tuvimos casi 1.000 inscriptos en los cursos para emprendedores en este primer trimestre, con lo cual ya hay más personas inscriptas y participando que en los últimos 2 años de la gestión anterior. Resolvimos conflictos con las empresas prestadoras del servicio de telefonía celular y logramos un proyecto de inversión que va a permitir contar con el servicio 5G en la ciudad de Santa Fe en el mediano plazo. Se articularon acciones con las vecinales y las coordinaciones de distrito como un primer eslabón de cercanía para atender las necesidades y expectativas de los vecinos.